adelante. ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡Tambaleante! ¡Carajo! ¡Abby! ¡Ah, fuck! A tirarle este. No sé por qué no se me había cambiado el arma, pero bueno, ya matamos a algunos. ¡Enfrente! ¡Ay! ¡El tipo no se detendrá! ¡Lo sé! ¡Tambaleante! Tan valiente ese. ¡Ah!
después de todo lo que logré. ¡Viene otra vez! No tengo más. Y aquí supuestamente ya no nos ve, ahora nos termina matando. ¿Dónde está el tan valiente que yo maté hace un rato? ¿A dónde se fue? No puede estar lejos. ¡Abajo! ¡Diablo! Fabricar. Ya. Sigue presionando. Mierda, cuidado. Al suelo. Te tenemos, pendejo. Creo que no sé si haya que matarlo o algo así. ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Está acorralado! No, ¿qué? Estará esperando. Por aquí. Si le llevas este idiota a Isaac, será su mano derecha. Veamos qué queda de él cuando terminemos. Manny. Vamos a ver. Hay
diablo. ¡No! ¡No! Oh my god, tengo la... No saben lo asustadísima. ¿Quién es? Yo estoy que lo rostizo a ustedes, ¿eh? Pero ¿quién es? No. Ah, bueno, no lo voy a rostizar. Bueno, sí, yo les dije que suponía que era él. No, la niña, bueno. Fuck. Oh, Dios. ¿Estás bien? Abby. Sí. ¿Tú? Sí. ¿Quién era? Mierda. No importa. Busquemos a Lev y regresemos. Vamos. Usaremos la lancha. Esa es mala, esa es muy mala. Solamente quiero que ya terminemos de jugar rápido con Abby para volver con Ellie. Pero igual, o sea, como que te hacen ver una perspectiva muy densa. O sea, ya entiendo muchas cosas. Vamos. Como que no sabes si amor o odiar. O sea, no sabes realmente qué sentir. Porque hay muchas cosas que no te gustan. Pero hay muchas cosas que no entiendes. Y como que te las explican. Es como... Bueno, pero tenías tus razones. La lancha de Lev. O sea... Tenemos que alcanzarlo. ¿Sabes a dónde va? A nuestra casa. Ahí es donde nos espera mamá. ¿Qué tan lejos está? Cruzando la isla. Mierda. ¿Qué hay de tu gente? ¿Qué tanto le irá a pasar a esta vieja mientras están no matando a los otros? ¿Estás segura de que los lobos atacarán esta noche? Sí, eso fue lo que me dijo mi amigo. Usarán la tormenta para cubrir el ataque. A menos que Isaac cambie de opinión. Tu líder, Isaac, ¿qué quiere? Acabar con las peleas. ¿Pero a qué costo? En este punto, a cualquiera. Arriba. ¿Podrás subir eso? Es el camino más rápido. Esa chinita es toda berraquita. ¿Qué les iba a decir yo? O sea, no sé si se dan cuenta, pero igual venganza trae venganza, ¿no? Y a veces la venganza es un karma muy denso, o sea, es como, bueno, sí, te mataron a tu papá, pero si buscas venganza, eso va a traer más venganza, o sea, como que no se ponen a pensar. Ella tenía odio por lo que le habían hecho al papá, ¿cierto? Pero... Abby, busco provisiones, por si acaso. Pero ella no vio también que le podía pasar exactamente lo mismo con los amigos que fue, o sea, era ponerlos en peligro a todos. Era como llevar más peligro como a su mundo. Entonces, como que si ven lo malo que es la venganza, o sea, envenena
como decía el doctor Chapatín. ¿Por qué nos ayudas? Lev me hizo la misma pregunta. Supongo que no se merecen esto, pero también lo necesito. Tengo que hacerlo. Es como una forma de ella redimirse por todo lo que ha hecho. O sea, oh, creo. ¿Esa es tu aldea? No, es el refugio. La nuestra está más adelante. O sea, sí, como que se ponen ustedes a pensar y en parte sí, es como un redimirse de todo. ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. La isla está en alerta. Tenemos que apurarnos. Maldita sea, Isaac. Atravesaremos el aserradero. Detrás de mí. ¿Cuántas personas viven aquí? Como unas mil. ¿Y cuántos soldados? La mitad estamos entrenados en combate. ¿Y qué hará la otra mitad cuando mi gente llegue? Algunos se ocultarán. La mayoría peleará. Bien. Vale. ¿No hay algo más ahí? ¿Dónde están todos? Luchando. Que su luz nos guíe a través de la tormenta. Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. ¿Qué es eso? Algo que mi padre solía decir. Tenemos que subir. Y como mierda. Por aquí no se puede. Tiene más sentido aún, ¿no? Pesadísimo. Ya. Se le fue la mano, ¿no? Ahora me van a decir que no me puedo subir. ¿Qué más tienen acá? Nada. ¡Llévenlas al cobertizo! ¡Ya! Eso es malo. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero. El edificio a la derecha con antorchas. ¿Nos sacará de aquí? Sí. Podemos atravesarlo. Perfecto. Vamos. ¿Y cómo van a pasar sin que los vean? ¡Cierren la puerta! ¡Cierren el campamento! Que ella proteja nuestro camino. Despeja tu mente. Esta será una noche larga. Recuerda, solo en el miedo podemos encontrar nuestra fuerza verdadera.
No es tormenta. Por el bien de tu gente. Ay, no sé hacia dónde ir. Lo estará cuando llegue el momento. O sea, técnicamente están ahí como... Debería haber creado una curita, ¿cierto? Como pendeja soy. No sé qué hacer. Ah, ya las vi. Por aquí no, ya vi en dónde más. Separense con mucho cuidado.
tener cositas. Quiero poder llevar más armas así, como 2 martillos, 7 botellas. 44 ladrillos. Ninguno de estos tiene nada. Malditos tacaños. Ah, sí. Ya agarré lo demás. A ver, ¿por qué no me sale ya? Pero al menos no me morí. Como ahorita que me morí como 10.642 veces. Yo estoy buscando provisiones. Vamos, por aquí. Espera. Yo quiero volver a jugar con él y... Hasta extraño a Dina, con eso les digo todo. Ay, maldición. Que ella nos proteja. Y ahora debemos movernos. Isaac, ¿qué estás haciendo? Uy, va a matar a Isaac. ¿Esto es lo que pasó? Están en nuestro territorio. Démosle su merecido. Este es en parte lo que pasa por ella buscar esa venganza. O sea, estuvo cerca. ¿Por dónde? O sea, sí. Atravesaremos la posada. Yara, de vuelta en el aserradero. ¿A dónde llevaban a los niños? Tenemos cobertizos en todos lados. Si las cosas se salen de control, los sacarán de la isla. Bien. Sabíamos que este día llegaría. Pero pues con que fin, probarlo, ¿no? Bien. Era por el otro lado. Muy bien, Sara. ¿Qué es esto? Oh. Okay. Vean, siempre me caigo por cosas como esta. Así que... Bueno, no me caí. ¿Lista? Sí. Pero ustedes saben ya cómo soy. Siempre me caigo en escaleras así todas pendejas. Como sin sentido. ¿Qué dice acá? Me da pereza leer todo eso, estoy como... Como que es demasiado y estoy como ansiosa de saber qué va a pasar.
Era Yara. A ver qué podemos mejorar. Uy, hay de todo y para mejorar. Porque realmente no sé qué mejorar. Mira. No sé, puede que sea lo más pendejo para mejorar, pero. Pero yo soy así, así que. Ahora ya no puedo mejorar nada más porque así soy. Igual no sabía qué mejorar. Seguramente ustedes en los comentarios me digan, Sari, pues que han mejorado tal cosa o tal otra. Pero yo soy así. Nuestra aldea está al otro lado de los cultivos. Genial. Aquí no mire. Ay, Dios. Ay, vean lo que es todo eso. Ok. Yo quería agarrar eso, terminé agarrando fue eso. Por favor, protégelo. No sé qué, fui a mirar hacia allá a ver si había algo. Bueno, ahora sí. Continuemos. ¿Por dónde nos vamos? Por los cultivos. Maybe por ahí no nos vean. ¿Es verdad? ¿El número de lobos? Decenas y decenas. ¿Cómo sucedió esto? Eso ya no importa. Hay que prepararse. Oh, no tengo silenciador. Podemos ir por detrás. Ay, no. O sea, sí o sí, hay que pelear. Casi grita. ¡Ah! ¡Muérete! No tenía nada para darme. No, nunca tienen nada. Esperemos, puede ser que venga. Si tiramos el ladrillín. Ay. Me asusté. Yara.
viene por el otro lado, qué pedo. Vean, estoy mejorando mucho mi técnica de disparación silenciosa. ¿Sí ven? Estoy mejorando mucho. Ahora me muero, pero... A ver qué tiene este man. ¿Alguien ve algo? Sí. Yo te veía. Hasta que ya no. Tiene la misma cantidad. No tienen mucho para darme estos inmundos. A ver. Me quedé sin balas. Muy bien, Sara. No les digo que con Abby como que disparo mejor. Fue difícil. Vayamos a la aldea. Puede ser que hayan más cosas por acá. De tantas manzanas no te vas a comer una estúpida, Abby. Vean, eso sí fue muy bueno, ponerle esa mira. Vean todo lo que logré y todas esas cosas súper maravillosas que hice. A ver qué otras provisiones pueden haber por acá. Comida. Yo veo que este man le alumbra algo y no sé qué es. No, 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 eran esas balas pendejas. Para mí, ¿qué va a hacer por esta puertita? No lo sé, pero ustedes vieron que se podía entrar. Espérate, ¿y ahora? Tal vez no. Tal vez solo son así y ya. No, vean, aquí se puede entrar. Yara. Yara. Por aquí. Sí, ya, ya te vi. A ver, esperen que me pica el brazo en la vida real. Esperen. Ya. Vamos, Yara. Pero porque dejan tirar las cosas. Duele. Ahora la mamá los va a acusar y la mamá es malvada. Espérate. Espera, Yara, que me estoy agarrando todo lo que veo. Oigan, seguro que ya puedo crear cosas. ¿Qué es esto? Velocidad de movimiento. Acción fabricada. Botiquines mejorados.
creo que lo de los botiquines está bueno. Está Meloski. ¿Y aquí qué hay para fabricar? Ay, no lo sé, Rick. Bueno. De esa tenemos dos, así que por ahora. Por si me quedo sin flechitas. Que no puedo pasar por acá y agarrar cosas. Sí, 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 sí puedo. Ay, vean esas cabritas, son cabras. No sé, ni veo. Vean esos animales. Y ahora tengo miedo de tu mamá. Intenté hacerla entender, pero ella seguía gritando. Empezó a perseguirme. Quería que se detuviera. La estaba empujando. Ey, oye. Se golpeó contra la mesa. Escucha. Te estabas defendiendo. No hiciste nada malo. Oh, es muy buena hermanita, voy a llorar. Todo saldrá bien, lo prometo. Ellos me caen tan bien, esos dos niños. Me dan pesar. Siento que le dan una lección de vida a ella. Re áspera. Vamos. Oye. Vamos. Aquí puedo agarrar provisiones. Aquí. Me da pesar, Yara, porque es la casa de ellos. Nunca debí. Está bien. Siento que es como robarles en la cara. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Lobos? Por toda la isla. Estaremos bien. Ella nos protege. ¿No deberíamos volver por la lancha? No. Escucho una pelea. Escucho peleas por todos lados. Hay muchos botes en el refugio. Eso era lo que pensaba. Podemos atravesar Ciudad Vieja. Evitemos caminos principales. ¿Está lejos el refugio? Nada cerca, pero es nuestra mejor opción. Solo síguenos. No te dejes. Hay carritos y todo por acá. Todos están luchando contra los lobos. Sí. Y los asquerosos. Es que ellos todos lo hacen mal. O sea, son bien malditos. Espérense, voy a ver qué hago. Qué encuentro por acá. Porque pues, o sea, ellos por más loquitos y todo que sean, o sea, si pelean es porque literalmente, pues como que ya les colmaron la paciencia también, ¿no? O sea, como que de tanto matarlos y de ser tan vengativos y agarrar a la gente así como lo hacen, pues... Pues no sé, ellos mismos lo buscan, los lobos son malos. O sea, si vamos a eso, Isaac es el que está tostado. Nosotros también, pero es una tostedumbre diferente. Se defienden y ya. ¿Y por qué le sucedió esto? Nuestra fe no nos hace inmortales. El fracaso es una opción. Ella nos guía. Es por esta calle. Isaac es un sanguinario. No hay nadita. Si nos dan balas y esas cosas es porque si vamos a pelear. ¿Será que matamos a Isaac? Yo quiero matar a Isaac.
Abandonamos a muchas personas. No podemos ayudarlos. Lo sé. No te alejes. Bien. Ay, Dios. What? Tenemos que salir de la calle. Oh, my God. Liv. Abby. Por aquí. Lo que sí puede que haya por acá es son infectados. Es muy probable que sí hayan infectados. Esperen. Vamos a crear de estas balas. Y vamos a crear velocidad de movimiento, estabilidad y precisión. Vamos a agregar esto. Así es más fácil disparar. Sí, encontraremos otro camino. Esperanzas, niños, esperanzas, que yo estoy agarrando cositas. O sea, ya saben que me la paso saqueando y viendo todo, así que deben estar más acostumbrados. O sea, sí, como que tienen que estar acostumbrados a mí. No, espérense, que todavía no sé si ya saqué todo. Bueno, yo creo que también a veces si se van es porque sí, ¿no? ¡Qué vaina! Abby, necesitamos tu ayuda. Voy. Vamos. ¿Los lobos siguen cerca? No lo sé. Solo sigue. Yara. Por aquí. Tengo una. ¡Yara! ¡Abby! ¡Yara! ¡Yara, levántate! ¡No! ¡Vamos! ¡Yara, por favor! Debemos irnos bien. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Veo a alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Maldición! ¡Es Abby! ¡Dije atrás! ¡Atrás! Isaac. Yo voy a matar a Isaac. ¿Qué diablos haces? Voy a matar a Isaac. Escúchame. Ay, no lo va a matar. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Apártate, nos encargaremos de ti en casa. No es uno de ellos, por favor. Abby, muévete. ¡Carajo, es solo un niño! Tienes 3 segundos. Yo les tiro una bomba de esas maravillosas que tengo. 1. ¿Vas a dispararme? 2. No me voy a mover. ¡No! ¡Carajos! ¡Dispárenle! ¡No! ¡Que no escapen! ¡No, Yara! Era lo más lindo del mundo mundial. Debemos irnos, Lev. Está muerta. Santo Dios, está muerta. Lev, vamos. Fue tu maldita gente. ¡Ey, no son mi gente! Escúchame. Tendremos que luchar para salir, ¿sí? Necesito que nos muestres las lanchas. No dejaremos que nos detengan, ¿ok? Ok. Vamos, izquierdo. Bien. Sígueme. Left. ¿Por dónde pringados nos vamos? Tómalo, Cristina. Tengo todo lo que necesito.
yo sé que no. ¿Será que toca meterse por acá o algo así? Obviamente no. No, es por aquí arriba. Igual, pues no sé. Yo lo intento, yo sé que es por acá arriba, pero... ¡Javi!